quiero leerles este pensamiento. ¿Cómo puedo aprender a estar contento y estable? Hay dos respuestas. Y las tiene Angie Ma con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Ya llegas a saludar así? Mira, venimos aquí con el mismo pantalón. Es lo que estaba viendo, nada más que te faltó el rojo. Pero también en azul estoy viendo que se ve padrísimo. Muchas gracias, Jenny, de buenas, agradecida y bendecida siempre por la oportunidad y la confianza y nuestro sonrisa. Sí, amigo, mira, mayormente, el tema de las emociones, las sentimos, las lloramos, las sufrimos, y lo peor de todo, porque ahí sí hay algo malo, no la resolvemos. Fíjense lo que les voy a decir, esto es bien importante. En 30 días podemos sentir 100 veces diferentes emociones con una misma situación. O sea, imagínate con una misma situación algo que nos pase y hoy amanecí pensando en esa persona bien y a la hora ya la siento que me cae mal y a la noche no la voy a perdonar. Entonces, fíjense todo el tiempo y la energía que le damos un buen y dices, ay no, pues lo voy a dejar pasar. Es muy difícil dejar pasar las cosas. ¿Te ha pasado, ahora sí que como dicen, que nomás no puedo y pues quiero sacarlo del corazón y no puedo? Sí. ¿Y cómo lo resuelves? Híjole, es que es bien complicado porque en mi caso buscas la manera de ocuparte en otro tipo de situaciones que empiecen a tener espacios en tu mente, en tu vida, o sea, hasta en tu corazón, no en tus sentimientos. Pero empiezas como a llenar espacios, pero no a sustituir ese sentimiento, ¿no? O esa emoción. Es natural y eso es algo que la gente luego nos podemos resistir, en que ya no quiero sentir nada, ya no me voy a emocionar, ya no lo voy a sentir. Es algo innato en el ser humano. La cuestión es que es algo que no sabemos manejar, que al no saberlo manejar, ay, miren cómo nos quita energía, cómo nos hace perder cosas bien importantes y significativas de la vida. Y también, por ejemplo, estos momentos o las relaciones que tenemos con alguien y nada más algo no nos gusta y ya estamos haciendo mueca y eres también la gente, dices, ay, bueno, pues, ¿qué le pasó? Mire, siempre hay una manera de resolver nuestras emociones y nuestros sentimientos. De no hacerlo, luego no nos quejemos por qué no nos sentimos bien. ¿Y cuáles son estas dos, podríamos decir, sugerencias que les doy para que puedan manejar bien sus emociones? Primero, mire, de ley de vida, paciencia. La paciencia es prima hermana de la sabiduría. ¿Cuántas veces, mi Leo, estamos de que, no, mira, ahorita lo resuelvo, ahorita te doy una respuesta, no me importa, mira, yo esto es lo que estoy seguro y mira que mi corazón no me engaña? No podemos ser tan impulsivos, tenemos que ser más pacientes, porque la paciencia del espíritu es prima hermana de la sabiduría te dice, calma, inhala y exhala, tómate tu tiempo. Y estamos muy acostumbrados en que es que si no te me resuelves ahorita, la gente te presiona. Sí. Y a veces no te presiona, que te dice, cálmale, no te presiona. Que tú dices, no, ahorita te resuelvo. Eso nos convierte en personas demasiado inconscientes de que hay momentos que estamos perdiendo por la falta de creer que la gente necesita algo rápido de nosotros. La segunda es el dominio propio. El dominio propio, de lo cual hemos hablado varias veces en el programa, fíjense, es la libertad. La libertad de que si yo ya tengo la sabiduría de que tengo que tener paciencia, es la libertad de poder decirte no por esto, sí por esto. Porque la gente dice, oye, qué bien te ves, qué relajado te ves, te veo siempre sonriente, porque hay un orden también en tu vida. Y ese orden será solamente con el dominio de saber, sé lo que tengo, sé lo que debo, sé lo que quiero y sé a qué me debo, claro, de responsabilizar. Y ese dominio de sentimientos, ¿no? Darle prioridad a lo que tienes que hacer, a lo que tienes que entregar, a cómo te tienes que sentir, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tuviste una pérdida familiar o de un ser querido que se fue simplemente de tu vida, pero tú necesitas seguir trabajando y eso necesita que estés al 100 con el entusiasmo. Entonces empiezas a priorizar, a ver, voy a trabajar, voy a ver a mi familia y necesito estar bien, necesito que me vean contento, ¿no? Y empiezas a dejar por debajo las emociones negativas, la tristeza, el rencor, el odio, el miedo. Y también se trata de saber tener un dominio, pero para eso es importante conocerte, saber cuáles son tus límites y cuáles son tus potenciales, ¿no? Dijiste, ejemplar, maravilloso lo que dijo Leo, es más que preciso. Mire, es
es algo que no queremos tomar la responsabilidad de conocer. Tú dijiste una palabra que fue la quinta, miedo. Miedo, tengo miedo. Hay muchos miedos, sobre todo cuando perdemos a alguien muy importante. Y no queremos darnos a veces los duelos de perder algo, alguien físicamente, o algo que de veras, porque lo perdí y nos confrontamos. No tenemos, queremos darnos como un periodo a veces largo, porque si la gente no te ve infeliz, porque se te olvidó, ¿cómo puedes ser tan irresponsable? ¿Cómo puedes no ser? No, ni le lloraste nada. Ni le lloraste nada. ¿Por qué tienes que llorar a fuerza? Fíjate que dicen, es que no has pretendido, por ejemplo, hay gente que dice, no es que no has tenido o no has tenido a alguien para que puedas sentir el dolor. Todos siempre hemos tenido, de una forma u otra, pérdidas. Hemos tenido pérdidas de personas que han muerto y dices, ¿cómo lo hago? Mire, pues hay que llorar. Okay. Hay que sufrir, pero hay que seguir adelante y hay que resolver. Perfecto. Angie Newman, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En mi Instagram, Angie Newman, Angie Newman, Angie Newman México, en mi fanpage, o mi página web, AngieNewman.com. Muchas gracias, gracias por todo. Ahí te seguimos en redes sociales y tenemos una excelente noticia. Nicolas Cage viene a México. ¿A qué y en dónde? Aquí tenemos todos los detalles.